¿De dónde vienen? Venimos del punto de Santa Catarina, Ixtepeque. Yo vengo, soy presidenta del grupo de las bromelias. Ajá. ¿Qué recurso manejan? Nosotros manejamos el recurso de las bromelias, que es un recurso forestal no maderable. Lo manejamos con la inteligencia de conservar nuestros recursos y a la vez buscar la forma de comercializar para obtener un apoyo para nuestras familias. ¿Qué producen con este recurso? Pues producimos así bromelias. Las bromelias que nosotros colectamos son las caídas del árbol, no las cortamos del árbol, son para rescatarlas del suelo. Esas son las bromelias que nosotros rescatamos del suelo. ¿Y qué tan importante es para su familia? Sí, pues ahora la bromelia. Pues ahora sí que sí es importante, para que pensamos que ahí va a ser un recurso para nuestra familia. Porque ahorita estamos ahí que todo ya está, pues está el permiso, está, lo que nos falta es mercado. Ajá, para que así con el tiempo. Por eso es que nos interesa todas estas cosas, para que así con el tiempo a lo mejor ya tengamos mercado donde vender, y con eso pues ya es un recurso para la familia. ¿Quién recolecta y cómo se organizan? Pues nosotros recolectamos, ¿no? Pues no sé si el principio cómo se inició el vivero. Pues el vivero se inició, lo iniciamos con la doctora la doctora Demetria Mondragón. Ese proyecto salió en el 2005, pero el permiso para poder venderlas es el 2008. 3 años duramos sin poder venderlas, nomás íbamos al monte a recolectarlas y sembrar, llevarlas al vivero y darles mantenimiento, pues sembrarlas, regarlas. Ese era nuestro trabajo a través de esos 3 años. Y pues al 2008 pues salió el permiso para poder venderlas. Ya de lo que ya hubo permiso para poder venderlas, pues ya poco a poco, ya gracias a la doctora Demetria, pues por ella nos empezó a sacar a exposiciones, y a veces ya vendíamos una que otra, y así estamos. Porque a través de esos 3 años que no hubo permiso para poder vender, pues nosotros, en vez de para conservar nuestras plantitas, pues así íbamos, sin ganar un peso, pues así íbamos, sin ganar un peso, así estábamos. Y le aguantamos al trabajo, pues, porque ¿quién va a ir a trabajar sin ganar ningún peso? Nadie. Y nosotros nos gustaba como un día de descanso. Y ya nos íbamos a recolectar al monte nuestras bromelias. Y ya íbamos al vivero a sembrarlas, a regarlas. En ese tiempo, pues, así estuvimos. Hasta la fecha, ahora así estamos siendo, pues, estamos yendo a recolectar. Y ya sembramos, y ahora, pues, cuando ya podemos vender un poquito, pues ya vendemos un poquito. Que no es mucho, que digamos, pero ya más o menos, ya pues, salió el permiso, ya se puede vender. ¿Y ahora? ¿Quién vende y cómo están organizados para vender? Pues ahorita, precisamente en este año, no se ha vendido. Por el detalle en que el permiso se tiene que renovar cada año. Hay dos UMAs, porque eso se trabaja a través de una UMA. Una es para la recolección de monte a vivero, y la otra es de vivero a mercado. Aquí tenemos nosotros el apoyo de bienes comunales, para que él nos otorga el permiso para la recolección. Como dice la compañera, no se recolecta bajando o cortando. Se recolecta en los lugares, en los rodales de aprovechamiento de madera comercial. Entonces, a donde se hace el derribo de los árboles de aprovechamiento, en ese lugar inmediatamente nosotros, el grupo, porque somos 6, 5 mujeres y su servidor, ya pedimos el permiso con bienes comunales para ir a recolectar. También, como son en diferentes zonas, hay algunas a donde no hay aprovechamiento. Entonces, en esa parte lo hacemos después de la temporada de aire.
pasando el mes de febrero y el mes de marzo. Ya cuando, en esa temporada, como hace mucho viento, hay algunas se caen. Y antes de que los animales la devoren, ya vamos a recolectar. Dependiendo de la cantidad que nos, que nos otorgan el permiso. Y ahorita sí hubo un... pues se truncó el permiso para la venta por la, las normas que nos rigen ahí de la Semarnat. Ya cambiaron. Entonces ahora se tienen más requisitos de parte de la, el permiso de monte a vivero, ya con otro tipo de autorizaciones, para que ya se pueda otorgar el permiso comercial. Entonces, en esta temporada, o sea, en este año, no hemos vendido porque no tenemos permiso, pero materia prima sí la tenemos, o sea, en el vivero tenemos planta. Ya esperemos que en estos días, regresando de esto, se le dé continuidad al permiso, porque ya está en trámite. Entonces, a través del ingeniero, que es el prestador de servicios ahí en la comunidad, él es el que nos apoya para ver los permisos en Semarnat, todos los requisitos que se requieren. Él nos informa qué es lo que tenemos que hacer, y ya las actividades laborales las hacemos nosotros. Ya lo que es técnicamente y administrativo lo hace él. ¿Y qué problemas se enfrentan para llevar a cabo su actividad? O sea, ¿como qué problema tenemos para arreglar los papeles o eso? Sí, en general. Ajá. Pues ahora sí que, como nosotros casi de papeles, vamos a decir que podamos hacer, pues ahora sí que como no sabemos, ahora sí que estudiamos, pero no tanto así para hacer eso. Y pues ya nos hacía la doctora Demetria, fue que la que ya nos decía cómo íbamos a hacer los papeles, cómo se iba a hacer. Ella nos ayudaba, nos apoyó bastante pues en eso. Pero de allí pues ella cambió de trabajo y ya no estuvo con nosotros, y ya vimos la forma pues de cómo nos ayudaba el ingeniero, ellos. Pero ahora este año se hizo mal porque no logramos sacar el papel porque no... Dijo allí que no sé por qué es que dijo allí en San Marlán, ¿no? Que no. Que hacía falta un papel. Que hacía falta un papel. Porque todo iba bien, Pero cuando cambiaron el delegado, ¿no? Ajá. Fue que ya nos hicieron un revoltijo los papeles. Ya nos dijeron que no es este, que es otro papel. Y allí donde ya nos atrancamos y ya. Y ya dijimos, pues vamos a entregarlo mejor. Entregamos el vivero y ya hasta ahí se acabó, porque no podemos con los papeles. Pero ya de allí ya fuimos a ver al comisariado, pero dijo el comisariado es que lo que pasa es que no pueden dejar ese grupo porque ese ya está asignado a bienes comunales, ¿no? Y y por eso no échenle ganas, a ver cómo se hace y ya se van a hacer los papeles. Y fue que ya pues él que ya se da un poco de cuenta de los papeles, pues él ya está con nosotros. Dando seguimiento. Ajá, darle seguimiento al papel. Por eso ahora están en trámite los papeles para... ¿Creen que es importante trabajar con otros grupos? Sí. 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 Pues sí. ¿Por qué? Porque, bueno, yo digo que está bien porque ya se comparte uno de lo que... Las experiencias que ha vivido. Lo que trabajan ellos a lo de nosotros. Y así pues ya aprendemos de ellos, un poco aprenden de nosotros y así, ¿no? Para bueno, para mí sí es importante trabajar en un grupo. ¿Qué les gustaría mejorar de su actividad? Pues de esta actividad lo que nos gustaría a nosotros mejorar es diseñar los arreglos, porque esto se vende, o sea, se exhiben como arreglos para eventos, porque no es un producto que tenga un mercado fácil, como en un tianguis o algo así, ¿no? Sino que esto es como para eventos especiales, como para pues gente que tiene algo así como un es de la ciudad, vive en la ciudad, y para él es algo muy pues muy maravilloso, ¿no? Ver algo natural. Afortunadamente este producto que nosotros trabajamos es un producto que dura, no es del que ya en una semana se terminó. Mientras el que lo adquieren se le da las indicaciones y los atiende, le puede durar allí un buen tiempo.
eso es una gran ventaja. Y entonces eso es lo que nosotros pues pensamos y queremos, ¿no? De que mejorar, compartir con los demás, por ahí buscar la forma de a veces a través de los que ya tienen otro tipo de trabajo, otro tipo de organización, a veces hay conectes con diseñadores o ese tipo de gente para que pues podamos adquirir una mejor calidad, porque bueno, en mi concepto, de mi parte, yo lo que veo en todos los aspectos, ¿no?, en todos los trabajos, es que tiene que haber una correlación entre la experiencia y lo que es lo académico, en este caso, pues como les decía, ¿no?, ingenieros que conocen del ramo, diseñadores o los que se dedican a la publicidad. Eso es lo que a eso queremos entrar, ¿no?, para que ya podamos pues ya empezar a cortar el primer fruto de esto. Como dicen las compañeras, ellas pues sí, a través de la doctora Demetria Mondragón Chaparro, las llevó a algunas expos y sí, vieron un poquito de resultado, pero no es algo que ya agarró un ritmo, ¿no?, que sea ya revolvente, sino que si no le buscas ir en algún lugar de ese tipo, no vendes, pues. Al menos en nuestro estado, pues la mayor parte de las regiones lo tiene. Es algo que lo tienes y como que dices, pues yo aquí lo tengo, ¿no? Pero hay lugares, hay estados en donde para esto, para ellos es algo muy valioso. Entonces eso es lo que buscamos. Muy bien, finalmente, ¿qué es lo que más les gusta de su trabajo? Pues ir a colectar, a hacer arreglitos, hacer buscar la forma pues de algunas maderas, algunas cosas que se vean bonitas pues para así diseñar los arreglitos, las bromelas que se vean bonitas pues así. Eso es lo que nos gusta hacer de ahí. Ajá. Y luego también para conservarlas, ¿no? Porque por ejemplo, cuando la plantita cae al suelo, pues peligra que muera, lo comen los animales, pues a mí me gusta cuando lo van a recolectar, porque cuando llega uno y ya la siembra uno, pues ya la ve frondosa en el vivero, pues que ya pegó, pues que ya no está arrumbada por ahí. Y lo que nos gusta son nosotros para conservar nuestro monte, digamos, para tener pues más o menos para el bien de nuestros hijos el día de mañana, pues para que ellos aprendan lo mismo también, para conservar el monte. Pues esas, las bromelias no son dañinas para los árboles, porque mucha gente piensa que son parásitas, pero no. Las bromelias nomás ocupan al árbol para agarrarse, viven de ellas mismas. Es para alimentar a insectos también, pero no dañan al árbol. Eso es lo que hacen las bromelias también. Ajá. Y pues ahora sí que lo que queremos también es mercado, apoyo para capacitación, para hacer otro tipo de arreglos, para que tenga más ¿cómo lo pasa? Más vista pues para así venderlos al mercado. Muchas gracias. Sí. Eso es lo que...